entrevistas, informes técnicos y todo lo referente al sector agroproductivo. Solo por Frecuencia Urbana 105.7 y nuestras redes sociales. Los dejamos con Publiagro, líderes en información agropecuaria. Buen día Santa Cruz, buen día Bolivia, buen día Karina. Buen día Enrique, hoy jueves, casi terminando la semana, jueves de comadre. Es un día muy tradicional en Tarija, donde los tarijeños se regalan tortas, canastas y bueno, para sellar su amistad. Y además, quiero aprovechar para felicitar a todos los residentes de tarijeños que viven en Santa Cruz y aprovechar a felicitar a una concuñada que tengo que también es de Tarija. Lastimosamente no va a poder festejar porque está con su madre enfermita, pero va nuestro cariño para ella y para su madre. Así es, esposa de mi hermano Gaby, esperemos que nos esté escuchando y que las cosas pasan porque Dios manda que pasen. Así que tranquila, todo está en orden y en manos del creador que sabe lo que hace. Otra cosita, estaba hablando de comadre. ¿Quién iba a decir que en Santa Cruz se bailen las diabladas, que en Santa Cruz se festejen los jueves de compadres, de comadres, de experiencias tarijeñas, que estemos bailando a la Virgen de Urucupiña, la Virgen del Socavón? Bueno, esa es globalización. Santa Cruz se ha convertido en lo que es Nueva York para el mundo. Todo el mundo quiere ir, centralizarse el mundo en Nueva York, en Estados Unidos. En Bolivia, Santa Cruz se ha convertido en una pequeña Nueva York donde todo el mundo viene y quiere aportar, ¿no? Y en el caso nuestro, que es la parte agroproductiva, esa tradición viene de años, desde la época de la zafra, donde los mineros venían justamente a la zafra cañera. Es más, hay una ciudad intermedia llamada Minero, justamente por eso, porque los mineros vinieron aquí a la zafra entre Saavedra y Chané y hacían todo ese trabajo, ¿no? Bueno, y todas esas costumbres han sido adquiridas aquí en Santa Cruz. Y una de las últimas es esto del jueves de comadre. Y bueno, es una oportunidad para demostrarse cariño, ¿no es cierto? Así es. Yo estuve en Tarija justamente por un jueves de comadre y es espectacular. Otra cosa es vivirla en el pueblo. Acá se vive bien y allá es espectacular. Y es algo picaresco, ¿no? Hombres y mujeres, o sea, tienen, creo que la anterior semana festejaron los jueves de solteros, ahora les toca a las mujeres. De compadres, perdón. Y se regalan canastas con ciertas frutas, medio en doble sentido. Así es. Bueno, es la picardía que tiene el chapaco, ¿no? Le comento, Karina, que va a llover toda la mañana. Está previsto que llueva, hay un pronóstico hasta el 50% que llueve toda la mañana. Va a bajar un poquito, pero así va a estar. Así el clima va a estar hasta el sábado. Así que los que les guste el carnaval, va a haber buen tiempo para carnavalear. El resto, vamos a estar en el campo trabajando por el país. Bueno, y dicho esto, invitamos a todos a visitar nuestra página web www.publiagro.com.bo y a nuestro número de WhatsApp 773-86057. Aproveche para enviarnos todo tipo de información. Ayer hemos estado con algunos amigos, por ejemplo, de la empresa Veterquímica. Les agradecemos seguirnos. Ellos nos han dicho que nos están escuchando. Y bueno, invitamos a todos a seguir por Frecuencia Urbana. Sí, la idea de esto es un poquito generar, no comentarios, sino generar debate, generar esto está bien, esto está mal, está bien direccionado, no es tan así. No había este espacio y ellos están aprovechando y están adquiriendo este medio de comunicación como una fuente de información y eso nos alegra. En dos semanas nomás vamos, Karina, y estamos logrando, creo, nuestro objetivo que lo teníamos planificado para 6 meses. No, y como lo habíamos pensado, la gente va a su trabajo escuchándonos en la radio, va a su propiedad escuchándonos y aprovecha para enviarnos mensajitos. Así es, Karina. A ver, breve nomás y después vamos a nuestros titulares. Hoy es cumpleaños de Mauricio Landívar, nuestro amigo de AgriComSit, el gerente. Luego vamos a hablar del tema de maíz, un tema
que estamos en investigación, no queremos lanzarlo hasta tener ciertos datos certeros, y seguramente la próxima semana vamos a hablar de lo que puede pasar en el maíz, no solamente en esta campaña, no solamente en este año, sino el problemón que se viene para el 2021. Karina, los titulares. Bueno, gobierno anula 12 asentamientos en la Chiquitanía por irregularidades. Expertos ven al plus del Beni con extremas y riesgosas libertades en desmontes. SENASAC realiza en Pando capacitación para prevenir rabia bovina. Asociaciones rurales recibieron validación de planes de riego. Camargo ofrece su potencial en vitivinicultura. ADEPOR, el consumo de cerdo en Santa Cruz creció de 3 a 11.25 kilos per cápita en solo 6 años. Bueno, ¿qué podemos decir? Mucha información, buena, mala, pero hay que comentarla. Karina, ¿qué tenemos para empezar? Bueno, me gustaría empezar comentando con este tema que, bueno, ya hemos estado tocándolo en otros programas, sobre el tema de los asentamientos. Y justamente ha sido información del gobierno, la ministra Capobianco informó que se anularon 12 asentamientos en la Chiquitanía. ¿Pero por qué se anularon? Por irregularidades, ¿no? Así es, un tema muy importante y valga la pena subrayarlo. Son 25.000 hectáreas en solamente 12 predios. Estamos hablando de 2.000 hectáreas y pico por predio. Es lamentable cómo, sin consultar a la Comisión Agraria Departamental, sí, que es la que comanda los asentamientos en cualquier lado, uh-huh, cada departamento, Santa Cruz, Beni, Pando, cada departamento tiene su Comisión Agraria Departamental, y son ellos, obviamente al comando del director del INRA, pero con la participación de las asociaciones productivas, en nuestro caso CAO, ANAPO, la gobernación misma, las alcaldías que corresponden, todos dicen, bueno, hay este tipo de asentamiento, esta gente quiere venir a trabajar la tierra. Si no ven los pros o contras, esa es la comisión agraria. La idea es que estas tierras produzcan. Exactamente. Que se las trabaje. Y la ministra decía, por ejemplo, que las han encontrado abandonadas. No estaban cumpliendo el rol que deberían, que es producir para el país, ¿no es cierto? Pero más que abandonadas, muchas de ellas abandonadas. Pero muchas de ellas, adivina, alquiladas. Muchas de ellas con cuidantes. O sea, la función económica social de esos asentamientos estaba, pues, de adorno. Y sin embargo, al que trabaja la tierra, cualquier cosita, no tiene caja tu empleado, se lo quitaban. No había la cantidad de reses, se lo quitaban. Entonces, estábamos en contrarruta. Bueno, y ella detalló que se anularon las resoluciones de las comunidades campesinas Che Guevara, Filadelfia, Nueva Israel, Cañada Larga, Los Tajibos, Los Sauces 1 y 2, Guayacán, El Trébol, El Cardo, Monte San Miguel 1 y 2. Esas son las 12. Son 12 comunidades que han sido revertidas. Hay otras 12 que están en investigación, analizando su situación jurídica, y en los próximos días darán a conocer las determinaciones si van por este camino o realmente están cumpliendo la función económica social, ¿no? Incluso uno de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, Mauricio Rojas, dijo que las tierras fueron en beneficio de una exfuncionaria del INRA. Eso lo están investigando también en Cochabamba, y su cónyuge, decían que los dos eran dirigentes del partido del MAS, ¿no? Así es. Otro dato textual, la prueba de ello, lo dijo la ministra, es que estaban totalmente abandonadas, además que se encuentran en cercanías de la zona donde ocurrieron algunos incendios en la Chiquitanía. O sea, estas comunidades, aparte de no cumplir su función económica social, aparte de no producirse, aparte de no hacer para lo que fueron dadas, estaban cerca o colindando con los grandes incendios. Esto no está comprobado, esto es un ecocidio, como dijo la ONU. Están viniendo a ver qué es lo que está pasando. No sé,
son pruebas, te achicó el cuerpo cuando escuchás esto y que ha sido manipulado políticamente, ¿no? O sea, sí, y ellos ayer, cuando dieron esta información, tocaron el tema, volvieron a tocar el tema de que las brigadas entraban y les ponían trabas, como por ejemplo la comunidad Los Sauces, donde volvieron a mencionar a la familia de José Luis León, que ellos señalaban que la gente, la brigada del INRA recibió amenazas por parte del clan León, que le llaman ellos, que beneficiaron a todos sus allegados entre familiares y amigos, ¿no? Pero bueno, ya están tomando medidas jurídicas, medidas legales, justamente en Pailón, Tres Cruces, han hecho las demandas contra este clan León, dirigido por este señor Hugo León, dirigente. Queremos pensar un remanente de esos malos funcionarios que o malos dirigentes que estaban usando esto para tráfico de tierra. Personalmente tenemos una mala experiencia también nosotros en unas tierras y sabemos lo que sufren. ¿Cómo sufrirán los que viven de eso? Es lamentable. Realmente fue un daño no económico, un daño agroproductivo, este tráfico de tierras que tuvieron durante los últimos 14 años. Bueno, y el gobierno va a continuar haciendo las inspecciones en los lugares, ¿no? Ahora te invito, Enrique, a hablar acerca de nuestra agrofrase del día, ¿te parece? Claro, claro. ¿Cuál es la agrofrase? Bueno, hablamos acerca de la exportación de carne porcina. La frase la dijo Egon Watchel, vicepresidente de ADEPOR, acá en Publiagro Radio. Él nos decía: no hay país que exporte eficientemente si no desarrolla su mercado interno, fuerte, grande y consolidado. Nosotros estamos en el trabajo de consolidar nuestra producción, crecer en el mercado interno, aumentar el consumo interno y de ahí salir a buscar precios buenos para la exportación. Esto que señalaba él más o menos coincide con el presidente de ADA, que ellos no se fatigan todavía por el tema de exportar, ¿no? Ellos quieren primeramente, como él dice, ser fuertes, consolidar su mercado interno para poder recién pensar en exportar. También hay un dato interesante que nos dio, que a diferencia de los avicultores quieren exportar. Tienen capacidad para exportar. Es más, ahorita tienen capacidad instalada para 21 millones de pollos y ellos solamente van a hacer 16, 18 contando su margen de seguridad. El mercado interno está totalmente satisfecho, va en creciendo, pero ellos quieren exportar tomando en cuenta que la biotecnología en los insumos de los granos puede ayudarles a tener un mejor precio de mercado y competir afuera. A diferencia de los cerdos, solamente el 3% de la carne de cerdo mundial se comercializa entre países. O sea, se exporta y se importa. Nada, pues el 97% es consumo interno. Y a eso apunta los porcinocultores. No tanto a exportar, sino a satisfacer el mercado interno, hacer crecer el mercado interno. 3 kilos se consumía hace 6 años, ahora se consume 11.25 y todavía hay mucho por crecer. Ahí está el mercado, ahí es donde ellos quieren apuntar de manera interna. Y hablando de apuntes, Enrique, tenemos nuestros apuntes agropecuarios. Y esta vez vamos a hablar acerca del sistema de producción agropecuaria. Quiero señalar que cualquier sistema de producción debe cumplir 4 reglas básicas. Y lo primero es, la número 1, ser rentable. Nadie se mete a un negocio si no es con rentabilidad. Pero Enrique, te propongo continuar con este apunte en el siguiente bloque. Claro. Vámonos a un corte. Vamos. Frecuencia Urbana. Música continua. ¿Sabe usted cuánta agua puede perderse en 24 horas por un grifo mal cerrado? 2.000 litros por día. ¡Cerrá ese grifo! Ya. Cuidémosla. Cooperándonos. Saguapac. El agua de todos. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, AAPS. Frecuencia Urbana. Bueno, seguimos en este segundo bloque. Queremos agradecer la audiencia
desde La Guardia. Saludos a nuestro amigo Bismar Guzmán, a nuestro amigo Pablo de Almatec, Iber Atalá, el diputado Eric Morón, Yamil Yad Matos, Dilio Ferreira, Alejandro Parada, el lechero, un lechero muy reconocido de Portachuelo, Rosa Teruya de la Universidad Gabriel René Moreno, todos ellos en pos de poder informarse mejor a través de nosotros. Estábamos hablando, Karina, del apunte agropecuario, donde decíamos que un sistema de producción agropecuario tiene que tener 4.1, tiene que ser rentable. O sea, sí, nos gusta, nos apasiona, pero por amor al arte creo que nadie trabaja. Tenemos que ver la rentabilidad y para ser rentable tenemos que ver los costos. Dos, ser sostenible en el tiempo. Para ser sostenible en el tiempo tenemos que cuidar nuestro principal activo, la tierra, porque la tierra es algo que se lo vamos a dejar a nuestros hijos y ellos también tienen que saberla trabajar. Ser amigable, ambientalmente, exactamente. Entonces, ahí el medio ambiente, peor con estos cambios climáticos, tenemos que saber llevar muy bien y tener un sistema agronómico, un sistema pecuario bastante interesante para poder ser sostenible en el tiempo, que dice el punto 2. Y el punto 4 es algo que nadie lo toma en cuenta, sinceramente, muy poca gente lo toma en cuenta y hay que empezar a agendarlo porque tenemos que ser socialmente justos. ¿A qué nos referimos? No al ser humano, sino a la flora y a la fauna. Tenemos que conservar, si tenemos microclima en nuestras cortinas rompeviento en la parte agrícola, tenemos que respetar a la flora y a la fauna que hay ahí. Si no, vamos a tener desequilibrios climatológicos, desequilibrios ecológicos muy, pero muy importantes. Karina, ¿qué tenemos? Bueno, Enrique, vamos a tocar el tema de semillas y estamos en contacto telefónico con Pedro Pellegrino, presidente de Asosemillas. Buen día, Pedro, ¿cómo le va? Buen día, licenciada Karina. Buen día, licenciado Enrique. Un gusto conversar con ustedes y le envío un saludo productivo. Gracias, gusto, nuestro saludo productivo. Qué bien, nuestro saludo productivo se ha socializado y eso nos gusta mucho. Bueno, para empezar, queremos hacer un análisis acerca de la cosecha y de las semillas certificadas, además. Ya, licenciada. Bueno, le comento, nuestro sector, el sector semillerista, estamos en emergencia. Sinceramente, no ha sobrepasado todo el tema de semilla ilegal, semilla no registrada, semilla de dudoso origen. Bueno, yo le pongo semilla y en realidad no es semilla, es un grano prelimpiado que han tomado como, lo hemos tomado como un tema de semilla que se está utilizando y eso no ha hecho que realmente el sector semillerista y todos aquellos componentes de la cadena, ¿no? O sea, los obtentores, los creadores de variedades, de híbridos, los multiplicadores, los importadores de semillas, lo hemos encontrado en emergencia porque el uso de semilla certificada, legal, aquel que tributa al fisco, hemos bajado al índice más bajo de los últimos 8 o 9 años. Hoy, según datos oficiales que tenemos de INEAR, estamos entre un 28, máximo 30% de uso de semilla, licenciada Karina. Ahora, buen día, Pedro, le habla Enrique. Cuando usted habla de que el fisco no debería intervenir a esto, el 70% de semilla que está en el campo es semilla no certificada y semilla que no tributa. ¿Usted tiene un monto de cuánto hay de evasión fiscal ahí, estimado? Es mucha la evasión. Imagínense, si no vamos a un solo cultivo, que son en soya, que se necesitan unas 50.000 toneladas de semilla, hay unas 30.000 toneladas de semillas que, como le dije, no tributan, no facturan, uh-huh, como las empresas
que estamos legalmente establecida. Estamos hablando más de 18 millones de dólares, si no saco mal la cuenta, de semillas que no aplican el impuesto al fisco, o sea, el IVA más la transacción, ¿no es cierto? Pero pongámosle el IVA nomás. Entonces eso no solamente deteriora al semillerista, a la empresa semillera, sino deteriora al Estado, ¿no? Claro. Y esa plata se puede reingresar a través de programas como el INIAF mismo, que necesita, que está a veces rogando recursos del exterior y que no tiene de dónde sacar, y que de esta evasión fiscal podemos sustentar algunos programas y algunas necesidades que tenemos, ¿no? Claro, mire, usted, el día de la soya, el CIA presentó una variedad con recursos de la gobernación. Y no sé el porcentaje que podrá captar esa variedad dentro de lo poco que se está haciendo en certificación. O sea, no van a tener recursos para seguir investigando. Eso en la parte pública. En la parte privada están cerrando programas de mejoramiento. Y cuando cerran un programa de mejoramiento, no es el problema va a estar mañana o va a estar a futuro, porque usted sabe que para obtener una variedad o un híbrido de maíz o un híbrido de sorgo, se necesitan 4 o 5 años para que el semillero o la empresa semillera lo ponga a validar, después otros 2 años más, ¿no es cierto?, de validación. O sea, son muchos años y realmente estamos en un momento muy, muy crítico, que eso nos hace pensar que podemos hasta correr riesgo en la seguridad alimentaria, ¿no? Eso la verdad que preocupa un poco. Y en este tema, Pedro, ustedes como Asosemilla, ¿qué están haciendo? ¿Están trabajando de repente con el gobierno, con la gente del INEAF, reuniéndose? Así es, licenciada Karina. Nosotros como Asosemilla hemos tomado recién el año 19 esta nueva gestión a partir del mes de mayo. Y lo primero que hicimos fue... Pedro, ¿le vamos a pedir un favorcito que le baje un poquito a su monitor? Por favor. Lo había puesto, discúlpeme. te decía que estamos trabajando muy de cerca con la INEAF, especialmente con las nuevas autoridades, que realmente están haciendo un buen trabajo. Una de las cosas que hemos logrado que ellos aceptaran, el ministerio, mejor dicho, es que trajeran las direcciones nacionales a Santa Cruz. Antes todo lo que era el director nacional y control de comercio a nivel nacional estaba en La Paz. Entonces se nos hacía muy difícil tener una buena comunicación. Hoy están trabajando acá en Santa Cruz con profesionales que han venido del sector privado. Hoy les toca trabajar en el sector público y conocen realmente toda la situación que está viviendo. Claro, eso es un gran paso, ¿no es cierto? Traer a Sosemilla, es decir, la dirección a Santa Cruz. Sí, le decía eso. Discúlpame, no escuché la última pregunta. Le decía que es un gran paso el hecho de haber traído la dirección a Santa Cruz, la dirección de semillas, ¿no? Exactamente. Imagínese que una dirección de comercio, de control de comercio, que esté en La Paz, donde el uso de semilla certificada en La Paz es solamente de hortalizas, si vamos a ponerlo así, y el gran problema lo teníamos en todo lo que sean las variedades de soya, de maíz, y el problema estaba acá. Entonces, hoy nosotros tenemos algún reclamo, alguna denuncia, llegar hasta la oficina de INEAF Santa Cruz y volcar el problema es todo más ágil, ¿no es cierto? Claro, Pedro. Ahora,
usar semilla no certificada es no darle seguridad a la producción de, en este caso, de la soya, donde estamos empezando la cosecha de verano. ¿Qué otros beneficios que no sean económicos nos trae no usar semilla certificada? ¿Hay degradación de suelo? ¿Hay degeneración genética? ¿Qué problemas agronómicos y productivos vamos a tener? Bueno, el tema pasa, digamos, de que el agricultor está comprando una semilla que no le da garantía. No le da garantía de germinación, de pureza, de estabilidad. Entonces, hoy nos encontramos en esta cosecha. Ayer me comentaba un colega que ya en la zona del Tinto están empezando las cosechas con 800 kilos. Imagínense, tenemos un promedio de 2 toneladas, 2.5 en esa zona, y están cosechando. ¿Por qué? Porque han comprado grano de dudoso origen, le han dicho que son semillas que de origen intacta, que están prohibidas en el país, con mala germinación. Entonces, hay campos que se han hecho, las empresas privadas han hecho relevamiento y están en el 40, el 50% de la población. Entonces, es difícil obtener un rinde normal y regular. Y más la afectación que ha tenido por la sequía que hubo. Son variedades que no están adaptadas a nuestro ambiente. Mientras que las nuestras, las que hace años que están, son variedades que sí que están medianamente adaptadas y tienen menor riesgo, ¿no es cierto? Claro que sí. Justamente nosotros, antes de contactarnos con usted, estábamos hablando de algunos consejos para hacer actividades agropecuarias. Y el primer consejo es ser rentable. El agricultor, específicamente, ve lo que es costo-beneficio, ve lo que es comprar una semilla, si bien tiene un mayor costo, pero va a tener un mayor beneficio. 800 kilos, Pedro, por favor, prefiero no cosecharlo, dejarlo en el campo, ¿no? No, con eso rinde, no paga la inversión que... Claro. Eso, seguramente esto hay un efecto que no le va a pagar al proveedor de los insumos, los agrotóxicos, al cosechador le va a pagar la mitad, el transportista otro tanto, y esto es un efecto dominó que va repercutiendo sobre todo, ¿no? Y cuando uno compra una semilla donde está certificada, que en la etiqueta le dice que no tiene mezcla varietal, que tiene la germinación, una buena germinación, una buena energía, ya es el primer insumo que de la cadena productiva. Y si nosotros si el productor empieza ya mal con la semilla, bueno, es muy difícil que ese productor que tenga una rentabilidad, ¿no es cierto? Yo creo que está faltando también un poco de concientizar al productor de lo que se le viene a futuro si utiliza este tipo de semillas no certificadas. De todos modos, tenemos entendido que ustedes, como Asosemilla, también habían iniciado una campaña, ¿no es cierto? Nosotros sí, Liz, en todos los eventos, en Esposoya, que fue la semana pasada, en Vida, que fue Trombento, hemos estado presentes, hemos repartido panfletos donde decía que el uso de semilla ilegal tenía hasta cárcel, digamos, ¿no? Pero no era así, pero era una infracción importante. Y estamos en eso porque realmente tenemos que concientizar nosotros como semilleros, pero también es función de los organismos, del Estado, del INEA en este caso, seguir aportando. Yo creo que el año pasado, ya desde el año pasado, el anteaño, se lo motivó al agricultor a informarle de que iban a venir nuevas variedades, que son estas variedades que tienen biotecnología, que dicho sea de paso, la asociación está totalmente de acuerdo que entre nueva tecnología al país. Eso le va a dar mejor producción, menor uso de agrotóxico,
Entonces, ¿qué pasa? El agricultor ha habido de esa semilla, empieza a preguntar a los semilleros no la tenemos, uh-huh. Entonces empieza a preguntar al vecino y ahí empieza una cadena de intercambio de granos de estas variedades que hace 4 o 5 años han entrado por contrabando, ¿no es cierto? Claro, Pedro. Bueno, hay mucho por hablar en semillas, se viene la cosecha, no va a ser el primer contacto que tengamos. También quiero hablar más adelante, voy a hacer una pequeña mesa redonda con gente experta, te voy a invitar para hablar el tema de maíz y también te voy a invitar a la radio para que veamos las conclusiones de la misma. Gracias, Pedro, por el contacto. Muchas gracias, dicen Karina y Enrique, y estamos en contacto y, bueno, un saludo de nuestra asociación. Siempre estamos trabajando en pro de abastecer al sector agropecuario en el tema semilla y en cualquier momento nos encontramos en esa mesa. Un saludo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Fue Pedro Pellegrino, presidente de la Asociación de Semilleristas de Bolivia. Vamos un corte, Karina. Pausa. Frecuencia Urbana 105.7. ¿Sabe usted cuánta agua puede perderse en 24 horas por un grifo mal cerrado? 2.000 litros por día. ¡Cerrá ese grifo! ¡Ya! Cuidémosla. Cooperándonos. Saguapac, el agua de todos. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, AAPS. ¡Hecón! ¡Hecón! Hecom. En Hecom Publicidad te ofrecemos de verdad un mundo entero de opciones para poder publicar. Te ayudamos a vender tus productos en la web, conectados en el mundo mediante una misma red. Le creamos y diseñamos su propia página web desde $99. En Hecom Publicidad sabemos cómo hacerlo. Podrás mostrar videos, chat, Facebook, Twitter y más en tu web. Le ayudaremos a encontrar la mejor manera de mostrar su producto al mundo. Teléfono 331-0755, celular 708-57529 o visítenos en www.gcompublicidad.com. Gcom Publicidad, sabemos cómo hacerlo. Emergencia por dengue. El dengue se puede prevenir si todos asumimos responsabilidad y control. Debemos limpiar permanentemente nuestros patios y canchones. Todos los objetos que dejamos al aire libre acumulan agua de lluvia y estos se convierten en criadero de mosquitos. Botellas, llantas, tinajas, turriles y otros recipientes que acumulen agua deben ser eliminados. Patio limpio y sin criadero de mosquitos. Para prevenir el dengue, chikungunya y zika. Gobernación de Santa Cruz. Sube la temperatura pero bajan los precios en Churrasquería El Cuadril. Ahora también al mediodía, le ofrecemos nuestro variado menú de carnes nacionales e importadas. El Cuadril le ofrece bife de chorizo, asado de tira, churrasco, pacumuto y la especialidad de la casa, churrasco de cuadril. Y como es tradicional, nuestro exquisito buffet de ensaladas con más de 20 variedades. El Cuadril está en Avenida Uruguay, frente a Cumbre. Es momento de presentar los hechos que hicieron historia en este globo terráqueo. San Agustín, doctor de la Iglesia, hijo de Santa Mónica, frecuentó los círculos maniqueístas y neoplatónicos hasta que se convirtió con las predicaciones de San Ambrosio. Ordenado en Hipona en el año 396, fue obispo de esta ciudad. En las confesiones relató su turbulenta juventud y en la ciudad de Dios se anticipó a la teología de la historia. Su doctrina de la gracia fue adoptada oficialmente por la Iglesia Católica. Arroz Kai, si te da variedad por el color del envase, lo distinguirás. El rojo es favorito, el amarillo, grano de oro, el verde es impregnado, ¡qué variedad! Kais Ilimitada, con más de 50 años llevando a las mesas de los hogares bolivianos arroz de primera calidad, cumpliendo las normas sanitarias exigidas en el país. Recomienda a los consumidores verificar que en el envase se encuentre impreso el registro SENASAG. Kais, especialistas en arroz. 105.7 Frecuencia Urbana.
7:36 de la mañana. Seguimos con Publiagro Radio. Tuvimos una entrevista hace un minuto con el presidente de Asosemillas, el señor Pedro Peregrino. Él nos decía que se están creando programas de mejoramiento. Nos señalaba que uno de los logros de este gobierno es haber traído la Dirección Nacional de Semillas a Santa Cruz. Le pedía que al agricultor que se concientice también por el tema de las consecuencias que le pueden traer usar semillas no certificadas. Bueno, antes de ir a nuestro contacto, quiero comentarte que las redes sociales están bien, bien activas. Tati Moreno, Aida Luz Tapia nos mandan saludos también. Nuestro amigo Rafael Pando, que pelea por la moringa, pelea por la stevia. Nuestro amigo Arlington Pereira, de Guayaramerín, nos escribe, creo que es el presidente de la Asociación de Guayaramerín, de los lecheros allá, que también están pendientes de lo que está pasando en Publiagro Radio a través de nuestro Facebook Live. Y hablando del Beni, Karina, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos en contacto telefónico con Rolf Collers, exdirector de ABT. Buen día, Rolf. ¿Cómo le va? Muy buenos días a todos los amigos de Publiagro y muy buenos días a todo el país. Buen día, Rolf. Enrique le habla. Usted ha sido, pues, el abanderado de que Beni tenga un plus, ha luchado, hemos visto de cerca toda su lucha. Sigue peleando contra los medioambientalistas, los ecologistas. Y ahora sale la noticia de que el ministro de Economía dice que va a anular la ley y los decretos de quema y desmonte. Rolf, ¿qué me comenta de eso? Bueno, Enrique, buenos días. Antes de responder a su pregunta, yo creo que hay que contextualizar todo lo que está pasando. Y esa lucha de los medioambientalistas contra el agro, yo creo que es una lucha falsa. Mire, Bolivia no tiene que preocuparse por el avance de la agricultura. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, el mundo está creciendo, cada vez hay más gente y el mundo necesita de alimentos, eso es inexorable. Exacto. Y Bolivia tiene esa grandísima oportunidad de producir alimentos para el mundo. Claro que tiene que hacerlo de manera equilibrada, tiene que hacerlo de manera amigable con el medio ambiente, tiene que hacerlo de manera socialmente justo para no generar asimetrías sociales. Yo digo, ¿por qué no hay que asustarse con la agricultura y con el avance de la superficie cultivada en Bolivia? Les paso un dato. Bolivia tiene ocupado con agricultura 2.4 millones de hectáreas y con las campañas de invierno, sume lo de verano más lo de invierno, llegamos más o menos a 3.3 millones de hectáreas trabajadas. Cultivadas, perdón, pero como superficie Bolivia solamente tiene 2.4 millones de hectáreas que le dedica a la agricultura. ¿Qué significa porcentualmente eso? Significa que menos del 3% del territorio boliviano está ocupado con agricultura. Escuche bien, menos del 3% del territorio de Bolivia está ocupado con agricultura. Cuando usted compara esos porcentajes del 3%, menos del 3%, que es bajísimo, lo compara, por ejemplo, con Brasil. Brasil tiene 12% de su territorio ocupado con agricultura, porque cultiva 65 millones de hectáreas. 70% de sus cultivos son soya y maíz. Y cuando mira los Estados Unidos cultiva más de 100 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, la superficie porcentual que tiene Bolivia dedicada a la agricultura es muy poco y Bolivia se pierde la grandísima oportunidad de salir de la pobreza desarrollando el agronegocio. Porque fíjese, Enrique, no podemos seguir viviendo en Bolivia como vivimos hasta ahora, dependiendo de los golpes de buena suerte. Es decir, dependemos de encontrar un pozo de petróleo, un pozo de gas, una mina. Es decir, seguimos viviendo igualito, igualingo como cuando llegaron los españoles en el 1500 a Bolivia. Entonces, no puede seguir viviendo el país como en la época de la colonia española. Tenemos que aprender a trabajar con nuestras manos, tenemos que aprender a desarrollar la industria, el conocimiento. Entonces, tenemos que romper ese paradigma de ser simplemente productores de explotadores de recursos naturales no renovables. Entonces, en ese sueño y en ese trabajo de poder mudar la mentalidad boliviana,
que hemos venido promoviendo el agronegocio, ¿no? Y Bolivia tiene una meta de llegar más o menos, tendría que haber llegado al 2020 con el plan de desarrollo económico social que tenía el anterior gobierno, de tener más o menos 4,7 millones de hectáreas trabajadas. Estábamos lejísimos de alcanzar esas metas. Entonces hemos venido promoviendo para Bolivia que se incorpore también el Beni a la producción nacional. El Beni tiene un potencial enorme, pero lastimosamente el plus hecho por ambientalistas hace 20 años le negó al Beni esa posibilidad de poder hacer agricultura. Solamente le permitía a Enrique hacer agricultura en 12.600 hectáreas. Escuche bien, 12.600 hectáreas sobre un total de 21 millones de hectáreas que tiene el territorio del Beni. Entonces, eso era un absurdo, y lo condenó al Beni a la pobreza, porque es el departamento más pobre de Bolivia, porque posee el ingreso per cápita más bajo de todo Bolivia. Sin embargo, el plus que se hizo en Santa Cruz hace más de 20 años, los alemanes, tanto la cooperación económica como la GTZ, la cooperación técnica alemana, le hicieron un plus a Santa Cruz y le permitió a Santa Cruz hacer agricultura en 3.500.000 hectáreas. 3.500.000 hectáreas, de las cuales Santa Cruz tiene ya más o menos trabajadas cerca de 2 millones. Eso le ha servido a Santa Cruz para convertirse en la región más rica de Bolivia. Todo el mundo en Bolivia quiere irse a vivir a Santa Cruz. 60.000 personas al año llegan a vivir a Santa Cruz. Y el éxito de Santa Cruz se llama, Enrique, el agronegocio, pues el campo. Porque la agricultura, la ganadería, el sector forestal genera riqueza, es un mecanismo fantástico de generación de riqueza, pero sobre todo de distribución de riqueza, de manera que usted no genera esas tremendas asimetrías sociales que al final generan conflictos. Por eso es que en Santa Cruz nosotros tenemos una clase media de buen poder adquisitivo, bien informada, y lógico, todo el mundo quiere irse a vivir a Santa Cruz. Ahora, dentro de ese contexto ya viene lo siguiente. En Bolivia existía el decreto 26075, o el decreto de tierra de producción forestal permanente, TPFP. Exacto. ¿Qué es el decreto de TPFP? Quiere decir que todos los bosques, bueno, Bolivia tiene más o menos 51 millones de hectáreas de bosques nativos, de los cuales más o menos un 40% están clasificados como TPFP. Y el decreto establece que todo lo que son tierra de TPFP no pueden ser destinadas a otro uso que no sea el manejo forestal, es decir, son tierras de producción forestal, excepto para el departamento de Santa Cruz, que el artículo establece, el decreto 26075, en su artículo quinto, establece que en Santa Cruz tierras de TPFP, es decir, forestales, con estudios de microcaracterización y tomando en cuenta sobre todo el volumen forestal, usted puede cambiar el uso a ganadería, es decir, de forestal, usted puede desmontar y hacer pasturas para hacer ganadería. Yeah. Lo que el Beni consiguió, Enrique, fue que con la modificación del decreto 26075 fue tener el mismo trato que el departamento de Santa Cruz, porque en el artículo quinto decía, excepto para el departamento de Santa Cruz puede cambiar el uso del suelo en tierras de TPFP. Entonces ahora lo único que dice es excepto para el departamento de Santa Cruz y el departamento del Beni. Entonces le da una posibilidad al Beni para que también se desarrolle como Santa Cruz. Déjeme decirle que más o menos el 40% del territorio del Beni son bosques, y casi el 100% de sus bosques fueron clasificados como tierra de producción forestal permanente. El 60% del territorio beniano son pampas, y también son pampas y son áreas de cerrado. ¿Qué son áreas de cerrado? Son pampas con arbolada, con escasa vegetación arbórea, como ocurre en Mato Grosso del Sur, en Goiás, en el estado de Tocantins, en Brasil. Entonces, ese decreto, esa modificación del decreto 26075, le da al Beni el mismo estatus y el mismo trato que ha venido recibiendo el departamento de Santa Cruz, Enrique. Entonces, solamente en eso consiste el decreto. Ahora, si se lo anula el decreto, vamos a decir que se anula la modificación de ese decreto 26075, yo creo que hay que sentarse a estudiar, porque lo que no sirve son los extremos, esos extremos ambientalistas, radicales,
¿no? Como tampoco sirve el extremo del desarrollismo. Entonces tenemos que encontrar puntos de equilibrio, ¿no?, que nos permitan desarrollar el agronegocio, porque hasta ahora Bolivia no desarrolla ni el agronegocio, ni la industria, ni el conocimiento, ni el turismo, y está borracho todavía por el gas, ¿no? Y yo a veces encuentro políticos por ahí que dicen, bueno, se acaba el gas, pero va a haber el litio, pero igual seguimos viviendo los recursos naturales no renovables. Entonces hay que sentarse y analizar con calma de manera equilibrada. Rolf, le propongo irnos a un corte y seguir luego del corte con este tema. Urbana. Ley número 264, Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. La presente ley tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado para una vida segura. Ley número 264, Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. Es un mensaje de Frecuencia Urbana. ¿Sabe usted cuánta agua puede perderse en 24 horas por un grifo mal cerrado? 2.000 litros por día. ¡Cerra ese grifo! ¡Ya! Cuidémosla. Cooperándonos. Saguapac, el agua de todos. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, AAPS. Frecuencia Urbana, única en su género. Bueno, seguimos en este cuarto bloque. Estamos en contacto telefónico con Rolf Koller, ex director nacional de ABT, que nos dio un pantallazo de cómo debería enfocarse esto y cómo debería el BENI. Dato muy importante, antes de seguir con él, el BENI solamente pidió igualarse a Santa Cruz, no pidió ni más ni menos, sino igualarse para tener el mismo desarrollo. Por esa tonalidad vamos, ¿no, Rolf? Correcto. Se ha modificado el decreto 26.075, incorporando en su artículo quinto al BENI. Ahora el decreto tiene el número, creo, 39.973, algo por ahí. 39.973. Correcto. Entonces, la población evidentemente está preocupada con lo que pasó en la Chiquitanía. Uh-huh. Y en la Chiquitanía en realidad lo que pasó fue que ha habido un asentamiento indiscriminado de hermanos campesinos que han venido del occidente del país. Y bueno, históricamente el gobierno boliviano siempre ha repartido tierra, porque es fácil repartir tierra. Entonces reparte tierra, los asienta a los campesinos, pero de ahí los abandona. No les transfiere capitales, no les transfiere tecnología, no le busca mercados por el mundo. Y lógicamente esos campesinos utilizan como una forma de hacer agricultura el saqueo, es decir, tumban el monte y queman. Entonces yo creo que se tiene que analizar eso, porque si usted se fija, hoy 70% de la tierra en Bolivia está en manos comunitarias, es decir, está en manos indígenas, campesinas. El privado en Bolivia, el productor privado solamente tiene 12% de la tierra en Bolivia. Quiere decir que la tierra en Bolivia hoy en día ya es altamente comunitaria, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay, donde la tierra es básicamente privada. Entonces, el decreto del TPFP que permite en Santa Cruz mudar el uso del suelo a deforestar la ganadería, ha venido funcionando por muchos años sin mucho problema. Ya el problema de los incendios en la Chiquitanía ha sido el asentamiento de miles y miles de campesinos que al final son abandonados. Entonces, hay que sentarse y analizar, ¿no?, sin pasionamiento y sin extremismo, el tema del decreto de TPFP. Yo pienso que el decreto de TPFP puede mantenerse ahora ya no con el número 26.075, sino con un nuevo número, y lo que hay que hacer es analizar y apoyar a los asentamientos que hay, los que estén legalmente, ¿no?, con capitales, con tecnología, ¿no?, de manera que pasen a ser agricultores mecanizados. Hay que cooperativizarlos, hay que hacer redes de tecnología, abrir mercados por el mundo, de manera que esos pequeños campesinos que no tienen capacidad de adopciones de tecnología, no tienen acceso al crédito, se conviertan en empresarios cooperativizándolos, de manera que no utilicen el chaqueo. En el caso del BEN... De todos modos, antes de que siga, el ministro ha anunciado que lo va a anular,
¿Qué va a significar esto? ¿Qué significa anularlo? Usted decía, hay que analizar y apoyar, usted decía, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa anular, que lo anule? Uh-huh. Anular el decreto 39973, creo que ese es el nuevo número que tiene, uh-huh. significaría entonces volver al 26075 y habría que conversar si sigue vigente, si va a seguir vigente el 26075, que beneficia solamente al departamento de Santa Cruz. Pero vamos a suponer que en realidad se quiera anular el decreto de TPFP. Yo pienso que lo que habría que modificar es solamente el artículo 5, porque el decreto de TPFP permite hacer un uso racional de los bosques destinándolo a manejo forestal. Vuelvo a insistir, creo que la mejor manera es sentarse con la sociedad en su conjunto, es decir, con los actores públicos, los actores empresariales, los actores comunitarios, y analizar de manera equilibrada qué se puede hacer, porque yo creo que Bolivia tiene, como le digo, 51 millones de hectáreas de bosque, tiene bastante bosque todavía Bolivia, no ocupamos ni el 3% del territorio boliviano con agricultura, entonces creo yo que el ambientalismo extremo y asustarse con la agricultura en Bolivia le está quitando a Bolivia una posibilidad de desarrollo. Y específicamente al Beni, el Beni necesita salir de la extrema pobreza en la que vive y tiene unas ventajas comparativas. El Beni tiene tierra, tiene ríos navegables, completamente mecanizable su tierra, apta para la agricultura, para lo que usted quiera, soya, maíz, pasturas, eucalipto, lo que quiera. Y encima estamos próximos a los puertos de exportación de Portobelo en el estado vecino de Rondonia, así podemos salir exportando al mundo. Entonces creo que hay que sentarse y estudiar de manera sana, de manera equilibrada, sin pasionamiento, sin hacer política pensando en los votos en este tema de la agricultura. Ok. Bueno, Rolf, le agradecemos entonces por este contacto y darnos un pantallazo de la situación del Plus del Beni, de la situación a nivel nacional también, y dejarnos un poco más tranquilos con este tema de la anulación del decreto. Y como dice usted, hay que sentarse para analizar, ¿no es cierto?, de manera equilibrada el tema. Yo le agradezco la posibilidad que me da y quisiera adicionar algo más. El Beni se ha aprobado ya recientemente un nuevo plus, el 29 de noviembre se aprobó un nuevo plan de uso de suelo que le permite al Beni hacer agricultura en 5.8 millones de hectáreas. Recuerde que el anterior plus que lo hicieron los ambientalistas extremistas solamente le permitía al Beni hacer agricultura en 12.600 hectáreas, eso lo condenó a la extrema pobreza. Entonces creo yo que van a venir lindas épocas para el Beni y es la oportunidad para que inversionistas nacionales y extranjeros puedan venir y ayudar a desarrollar Bolivia. Hoy por hoy Bolivia continúa siendo el país más pobre de Sudamérica. Uh-huh. Bolivia es el país que tiene el menor ingreso per cápita en Sudamérica, solamente $3,700 el ingreso per cápita en Bolivia. Sin embargo, países mucho menor que Bolivia, más pequeñitos como Paraguay y Ecuador, tienen ingresos per cápita kilométricamente superior uh-huh. a Bolivia. Conclusión, Bolivia debe dejar de ser el país más pobre de Sudamérica. Así es, Rolf. Yo promociono al Beni y le digo, vayan al Beni a Oringa, sáquenle una foto y después de 5 años va a ser otra Santa Cruz. Gracias, Rolf, por el contacto. Muy amable, pasen buen día. Bueno, este fue Rolf Kohler, ex director de la ABT, que nos dio un pantallazo de lo que es o de lo que va a ser el plus del Beni y el plan de uso de suelo que se ha modificado y que pronto vamos a estar viendo nuevas novedades. Antes de cerrar el programa, está una autoridad en el contacto telefónico, el ingeniero Marín Condori, director ejecutivo nacional del INIAF. Buen día, Marín. Buenos días, Enrique, a sus órdenes. Buen día, Marín. Marín, estamos en la cosecha de verano, entró nomás la Intacta. No pudimos pararla, está en los campos. Qué importante es que el agricultor tome conciencia de adquirir semillas certificadas, ¿no, Marín? Sí, es muy importante que el agricultor pueda optar por semilla certificada, pero si estamos inundados de semilla ilegal, INIAF tampoco puede hacer la certificación que algo que no es legal. Uh-huh. Por lo tanto, creo que es muy importante tratar de
ordenar estas cosas dentro de los distintos sectores que compone como políticas públicas, están los diferentes ministerios. Creo que es una decisión que se debe tomar en el tema de poder regularizar o ordenar aquellos eventos que están en el país de manera ilegal. Marín, cuando uno habla de semillas certificadas, los dardos apuntan al INIAF, esté quien esté al frente. ¿Es correcto eso? ¿Está en su intuición de ustedes controlar el contrabando, controlar al agricultor en campo, o tienen que hacer una tarea conjunta con otros ministerios? No sé, pues la policía, el SENASAC, no sé, a ver, comente, ¿no? Todas estas cosas de poder controlar el control de comercio de semillas, creo que es una actividad conjunta entre diferentes instituciones, principalmente lo que es SENASAC, INIAF, inclusive la aduana, probablemente son instituciones que jugarían un rol preponderante, porque como INIAF, en tema de semillas, nosotros no podemos certificar algo que es destinado para grano, claro, pero sí podemos optar o tratar de realizar sus controles respectivos en lo que es la semilla. Entonces, y ahí intervienen otros actores, como la aduana, como SENASAC, de repente también, de alguna manera, impuestos, para poder un poquito corroborar la veracidad y la procedencia de estas semillas. Pero por el momento se está trabajando de manera conjunta y seguramente vamos a tener que nomás incidir en el control de comercio de semillas. Y creo que también debe tomar la conciencia el agricultor, los cuales los legalmente establecidos en el país en tema de producción de semillas quedan realmente muy afectados, no solamente en el tema de la soya, sino también otros cultivos como el maíz, ¿no? Entonces, no podemos nosotros a estas alturas, con tanta ilegalidad, querer afirmar de que no existe, digamos, ¿no? Más bien cada campaña va incrementando en proporción y creo que es rol competente del INIAF y otras instituciones para poder un poquito coadyuvar y frenar esta ilegalidad, de manera que podamos también nosotros normar, ordenar en lo que es estas semillas ilegales. Marín, Karina lo saluda. Quería consultarle, ¿hay posibilidad de ampliar el rango? Se dice, nos informaron que solamente se certifica el 30% y que los productores han pedido por lo menos un 70%. ¿Hay esa posibilidad de ampliar ese rango? No se escucha bien nítido. A ver si me puede repetir. Le vuelvo a preguntar, no entonces. Le decía que nos informaron que actualmente se certifican el 30% de las semillas y que los productores han pedido que por lo menos se llegue a un 70%. ¿Hay posibilidad de ampliar ese rango? No lo entendí perfectamente porque no se escucha bien la llamada, pero tengo entendido de que la semilla ilegal está creciendo de 30, 40, 50%. Entonces, eso es preocupante para el sector porque a través de esta ilegalidad de la semilla o de los granos que se dicen ser semillas, está afectando directamente a lo que son los agricultores. Aparte de poder tener rendimientos probablemente no acorde a lo que comúnmente nosotros levantamos, también hay otro elemento que también afecta a las empresas semilleras que están de manera legal, y creo que nosotros también debemos proteger la parte de las empresas nacionales, debemos proteger al agricultor. Creo que esos escenarios no están de manera como lo era antes, estábamos por los 70% de semilla certificada, hoy creo que se ha revertido todo ello, creo que estamos alrededor de 40-50% con semilla certificada. Usted, Marín, usted es ingeniero agrónomo, usted es mejorador, usted es genetista. Sabe muy bien... Aló. Usted, ingeniero Marín, usted sabe muy bien como genetista, como mejorador, que hacer investigación es tiempo. Y si se mata a las empresas que han hecho esta investigación, realmente perdemos tiempo. ¿Qué podemos decir de la seguridad alimentaria? ¿Vamos a depender del exterior? No, ni de ninguna manera. Pero si esta ilegalidad sigue creciendo, entonces nos vemos forzados a poder importar ciertos alimentos porque compromete la seguridad alimentaria. Principalmente el caso del maíz, ¿no? El caso del maíz es muy delicado. Probablemente el tema de la soya ya podemos pelearlo
pero creo que nosotros como INIAF, como Estado, debemos proteger, debemos estar conscientes de que lo que está afectando, tenemos que a través de normativas poder ordenarlo para que esto vaya a insertarse en el comercio de semillas de manera legal, ¿no? Así es, Marín. Bueno, el tiempo en oro en radio es oro, realmente es más que televisión. Así que le agradezco por el contacto, Marín, y estamos hablando para una más adelante para ver otro tema. Dicen que el maíz está en terapia intensiva y eso quiero hablar con usted otro día. Gracias, Marín. Gracias por el contacto. Perfecto, gracias a ustedes. Realmente un poquito incómodo en el tema del audio, pero yo voy a estar entre todo fin de semana. Si hay alguna posibilidad, podemos directamente ir al CETA a hablar de estas cosas. Pero gracias a todos y estamos nosotros comprometidos con el sector. Perfecto, Marín. Gracias, Karina. Se acabó el programa. Saludos productivos. Y que Dios siga bendiciendo, como siempre, a nuestra amada tierra Bolivia. Hasta luego. Esto fue Publiagro Radio con Enrique Anzuategui y Karina Vázquez. Fue una hora de información del sector agroproductivo boliviano, solo por Frecuencia Urbana 105.7 y nuestras redes sociales. Publiagro, líderes en información agropecuaria.